Giorgia Meloni se ha convertido en la novia de Europa, la política más codiciada en estas elecciones europeas para formar coalición, porque quien consiga hacerse con la alianza con Giorgia Meloni conseguirá gobernar en Europa. Eso es lo que dicen las previsiones electorales, pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué Giorgia Meloni se ha convertido en la persona más codiciada a nivel político en Europa? Mientras aquí en España, algunos manipuladores malintencionados tratan de identificarla como ultraderecha, abusando de la ignorancia de su propio electorado. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque te hablaré del movimiento genial, de la decisión estratégica más brillante que pudo tener Giorgia Meloni, siendo presidente del gobierno en Italia, de ser también candidata a las europeas con el fin de catalizar el voto de la derecha italiana y así convertirse en la persona de referencia para quien quiera gobernar en Europa. Venga, quédate conmigo y lo vamos a ver todo. Así es, para conocer, entender mejor a Giorgia Meloni, tenemos que referirnos primero a cómo está constituido el Parlamento Europeo en cuanto a coaliciones. Y por eso te pongo esta imagen donde tienes todo el espectro del Parlamento Europeo con las distintas coaliciones, ¿no? Aquí tenemos la, digamos, lo que se llama extrema izquierda, por así decirlo. Tenemos el socialistas y lo que se hacen llamar demócrata, aunque curioso, ¿no? No sé, son dos términos que son antitéticos. No puede ser una persona socialista y demócrata. No, no sé cómo esto. Como, eso es como la DDR, ¿no? La antigua Alemania comunista, ¿no? Y se llamaba democrática. Pues igual. Bueno, eufemismo. Están los verdes, está el movimiento de Renovar Europa, donde entran aquí el Partido Nacionalista Vasco, entra el antiguo Partido Ciudadanos, etcétera, etcétera, que es un partido que posiblemente se disgregará aquí en Europa. Luego están los populares europeos. Y luego tenemos los conservadores europeos, dentro de los cuales está Vox y está Giorgia Meloni, y el partido IDE, Identidad y Democracia, donde está Marine Le Pen, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Giorgia Meloni, como sabrás, es la presidente del Consejo de Ministros, mejor dicho, en Italia, ¿no? Y ella ha catalizado, ha conseguido concentrar un amplio espectro de votantes en Italia, gracias a una propuesta muy pragmática que trata de eliminar trabas burocráticas y trata de buscar una relación más directa entre la administración, el Estado y el ciudadano. Quiere desmantelar muchos elementos de la burocracia italiana para dar más libertad a los italianos, por ejemplo, a la hora de construir y reformar las viviendas y realizar determinadas actividades. Ha simplificado también los tramos tributarios, ¿no? Con el fin de hacer más fácil la tributación por parte de los italianos y tiene toda una serie de reformas todavía pendientes de realizar. Pero precisamente gracias a este discurso ha conseguido la simpatía de italianos de un espectro muy, muy grande del panorama político. Han llegado a votarla incluso personas que hasta el momento habían votado a grupos socialistas, ¿no? A partidos de izquierda, ¿no? Aunque el socialismo italiano prácticamente no existe, ¿no? Estamos hablando de partidos de izquierda que no se identifican con la palabra socialista porque en Italia prácticamente el socialismo desapareció después de los escándalos de corrupción de la famoso Manipulite en los años 90, ¿no? Un fenómeno de corrupción que infectó prácticamente a toda la clase política que se gestó en el seno del Partido Socialista. Desde entonces, el Bettino Craxi, el que era el líder de los socialistas, se fue como un Puigdemont, prácticamente se fue a Túnez porque estaba en busca y captura por delitos de corrupción y bueno, al final, pues allí murió. Y el Partido Socialista prácticamente desapareció, ¿no? En Italia ya son muchos años que el socialismo no existe prácticamente como una fuerza política fuerte. Sí que existen fuerzas de izquierdas, ¿no? ¿Vale? Colectivista, por así decirlo. Pero Giorgia Meloni ha conseguido esto, ¿no? Ha conseguido catalizar el voto de muchas personas descontentas con la burocracia, con un Estado mastodóntico. Y en ese sentido, lo que ha querido ha sido también aprovechar esa inercia
para ponerse como cabeza de lista en las elecciones europeas para ser eurodiputada. En ese sentido, va a poder compaginar el ser eurodiputada con el ser presidente del gobierno italiano. Pues entiendo yo que no, pero al menos todo esto le va a permitir realizar una campaña política centrada en su persona, que es el elemento fundamental que une a personas con ideologías diferentes en Italia, ¿no? Por el otro lado, el movimiento de ID de Marine Le Pen se ha desprendido de una componente que es el, digamos, una componente alemana que se asociaba a, se le atribuía una serie de principios neonazi, ¿no? En ese sentido, el partido de Marine Le Pen, digamos, se ha purgado de todos aquellos elementos que la identificaban o la aproximaban a un partido de ultraderecha filonazista, ¿vale? Fíjate cómo la derecha, a la derecha del Partido Popular, es tan compleja en el Parlamento Europeo, tan compleja que no puede, en caso alguno, reflejarse bajo la única etiqueta, tal como pretende hacer Pedro Sánchez, diciendo ultraderecha, ¿no? Marine Le Pen, ¿qué ha pretendido con este movimiento? Un acercamiento a los conservadores, donde están Vox y donde está también Giorgia Meloni, ¿vale? En ese sentido, Marine Le Pen está buscando ese apoyo con Giorgia Meloni con el fin de que estas dos áreas, que son las áreas que van a crecer mucho, van a bajar mucho los socialistas, van a bajar bastante, se entiende que podían bajar los verdes, va a bajar Renew Europa y va a bajar el Partido Popular. Y lo que se está buscando es que Marine Le Pen, más depurada, digamos, de la parte más ultra, ¿no?, y los conservadores europeos puedan crear una fuerza suficientemente grande para convertirse en el partido hegemónico en Europa, superando al Partido Popular. Y que eventualmente sean ellos los que tengan la posibilidad de elegir quiénes van a ser los socios, que en ese caso serían el Partido Popular, pero el Partido Popular ya plegarse a lo que es la agenda de los conservadores y los de identidad y democracia de Marine Le Pen, ¿no? Hay que considerar un elemento importante, que desde el Partido Popular hasta prácticamente los socialistas y demócratas, todos son pro Agenda 2030, todos, ¿vale? Desde el rojo hasta el azul del PP, en este margen, todos votan a favor de leyes que siguen los preceptos de la Agenda 2030. Y aquí lo que se pretende desde los conservadores e ID es romper precisamente con esa agenda, por tanto convertirse en fuerza hegemónica. Por el otro lado, el Partido Popular, del que von der Leyen, prácticamente la exponente presidenta, está tratando de conseguir una alianza con los conservadores. ¿Por qué? Porque en la medida en la que von der Leyen logra una alianza con los conservadores podrían, haciendo alianza con el PP, dejarse a los de Marine Le Pen, que es lo que pretende von der Leyen, hacer una gran coalición. Pero claro, en esa gran coalición, lo que espera el Partido Popular es seguir llevando la hegemonía. Lo que queda claro del panorama político europeo es que se pretende hacer caer a los socialistas, desprenderse de los socialistas, porque la lógica de coalición que va a permitir un buen gobierno, un gobierno de mayoría, estará entre el Partido Popular y la derecha, a la derecha del Partido Popular. Bien, entonces, Giorgia Meloni se convierte en la exponente de una fuerza política que está en el medio entre Marine Le Pen y von der Leyen, Partido Popular. Por un lado, von der Leyen quiere una alianza con los conservadores europeos, con el fin de que no pacte con ID y, por tanto, mantenerse el Partido Popular como fuerza hegemónica, pero por el otro lado podría obligar a convertir a los conservadores europeos en un apéndice de del Partido Popular, tal como en España se ha convertido Sumar en un apéndice de los socialistas. Esto haría perder la identidad, por así decir, y los principios básicos de los conservadores como partido, y plegarse a una mayoría que sigue queriendo la Agenda 2030. ¿Bien? ¿Qué es lo que se presume que va a querer hacer Giorgia Meloni con este movimiento, siendo ella la cabeza
visible de este movimiento en las europeas, conseguir el mayor número de votos posible para estar lo más cerca posible al Partido Popular y eventualmente elegir con quién hacer gobierno. Lo más normal que si el partido de Le Pen crece también y entre los dos son capaces de sumar una fuerza superior al Partido Popular, pueden invertir la inercia y hacer que sea el Partido Popular Europeo que se tenga que plegar a una fuerza hegemónica más numerosa y por tanto abandonar los principios de la Agenda 2030 si quiere estar en el gobierno, porque en los acuerdos de esa coalición, ECR más ID, si sumados van a tener más escaños que el Partido Popular, tendrán posibilidad de decirle al Partido Popular, sí, vamos a hacer una coalición, pero Agenda 2030 fuera, van a tener un poder de negociación mucho mayor. Por un lado, von der Leyen quiere evitar esto dejando, por así decirlo, a los conservadores europeos como unos aliados, pero partido secundario dentro de una alianza que podía servir como gobierno. Pero por el otro lado, Marine Le Pen le está diciendo a Giorgia Meloni, cuidado, vente conmigo, porque en la medida en la que estamos juntos y sumamos entre los dos más puntos, vamos a poder invertir la suerte del Parlamento Europeo y condicionar un acuerdo con el Partido Popular. Siempre y cuando el Partido Popular no elija asociarse con los socialistas, los verdes y Renew Europe, y entonces generar una coalición, que es la que existe ahora, que sea capaz de gobernar por encima de lo que puedan crecer los europeos conservadores e ID. Es un mapa tremendamente complejo que no se puede simplificar simplemente diciendo, ah, no, es que la derecha, a la derecha del PP, es toda ultraderecha. No, hay una lógica importante de poder aquí y hacen que, por parte de los europeos y de ID, los europeos conservadores y de ID, que son aquellos que no quieren la Agenda 2030, está todo el interés de pactar. Pero es una propuesta alternativa frente a una gran coalición que hasta el momento ha sido hegemónica entre los socialistas y el Partido Popular y que nos ha llevado hasta aquí en Europa. Una Europa prácticamente condicionada por los intereses de los grandes fondos de inversión y de los intereses de los americanos. Una Europa que, si no es capaz de revertir todo esto, puede ir puede deslizar hacia una guerra impulsada, empujada por la administración Biden, ¿no? La cuestión aquí es, ¿qué quiere Giorgia Meloni? ¿Giorgia Meloni realmente está en contra de Putin tal como lo está von der Leyen? ¿Giorgia Meloni quiere un enfrentamiento con Rusia como lo quiere von der Leyen? ¿Como lo quiere el Partido Popular? ¿O tal vez esté buscando otra cosa? Es interesante este aspecto porque esto marcará, por así decirlo, la lógica de alianzas. Pero como puedes ver, la cuestión no es de ser ultra o no ultra, ¿no? Sino la cuestión está entre aquellos que hasta el momento están gobernando y para gobernar y seguir gobernando tienen que meter miedo a la población diciendo que vienen otros que son ultra y que si no se les vota a ellos, entonces esos ultra se harán con el poder y será esto nefasto. Lo que pasa que lo nefasto está siendo ahora. Entonces, entendemos que quien quiera gobernar tenga necesariamente que contar con Giorgia Meloni, porque los europeos conservadores van a crecer mucho y pueden ser la fuerza que sustituya a los socialistas y demócratas como segunda fuerza más votada y que a partir de ahí se va a convertir, por así decirlo, en la novia ideal para un pacto de gobierno. Entendemos que con los socialistas jamás, nunca, y que al final, dependiendo de los escaños que obtenga, ya decidirá si asociarse con Le Pen o realizar una asociación con el Partido Popular. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que va a pasar? Cuéntamelo. ¿Conocías el panorama político? ¿Sabías todo esto que está ocurriendo? ¿Estabas al corriente de este movimiento de Giorgia Meloni para convertirse en la alternativa a von der Leyen, hasta el punto que la misma von der Leyen ahora está buscando hacer acuerdo con ella para no ser despenestrada? En fin, cuéntamelo en los comentarios. ¿Qué crees que va a pasar? Cuéntame también tus proyecciones, qué información tienes al respecto. Escríbeme en los comentarios, estaré pendiente de leerlo y contestar los más interesantes, lo que tenga tiempo de contestar. Bienvenidos serán.
Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de devolverte el mejor análisis posible y las explicaciones del por qué. De repente, a lo mejor, algunos políticos son tildados, son desclasificados, son insultados. ¿Y qué hay detrás? Detrás de llamar a Giorgia Meloni fascista, por ejemplo, está la mera supervivencia de los socialistas en Europa como fuerza que participe del reparto de la tarta. En fin, no es moco de pavo. Bueno, con esto es todo. Recuerda, dale a la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.